Este martes 1 de enero, el dólar arrancó jornada por debajo de los 20 pesos en distintos bancos de México. Luego de cerrar 2018 con un precio de 20,03 pesos, el billete verde se cotiza para este día en 19,80 pesos a la venta y en 18,50 pesos a la compra en casas de cambio ubicadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM. En tanto, el euro se cotiza en un máximo de 23,20 pesos y se compra en un mínimo de 22,30 pesos, mientras que la libra esterlina se compra en 23 pesos y se expende en 27 pesos. Sobre el peso, la moneda tuvo una apreciación en el mercado internacional de 0,04% este lunes, a 19,6504 pesos por dólar en una sesión de baja liquidez en todos los mercados. En este escenario, la fortaleza que obtuvo el dólar fue mayor a la esperada en 2018, con un sólido crecimiento de la economía estadounidense. Al tiempo, el peso mexicano se mantuvo ganando terreno desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, a la presidencia. De acuerdo con columnistas de Reuters, entre los retos del dólar para este 2019 es enfrentar una valoración costosa, así como la posibilidad de que la Reserva Federal no suba los índices de interés. Cabe mencionar que este martes los bancos de México anunciaron el cierre de operaciones por las celebraciones de Año Nuevo, destacando que únicamente laboran aquellos que se encuentran al interior de centros comerciales, así como los cajeros automáticos. Con información de Informador, SDP Noticias y La Neta Noticias, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.